Bienvenidos a Charlas de Mentes, nuestro encuentro semanal donde nos resistimos a la nada conversando con gente que tiene algo para decir. Hoy tenemos un invitado que me voy a dar el gusto de aprender con él. Tenemos al profesor de historia Gabriel Quirici, aparte de profesor comunicador en varios medios. Sin más preámbulos, vamos a la charla. Gabriel, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gabriel, tengo una tentación tremenda que es arrancar charlando contigo sobre el vallismo. ¿Sí? Ese pensamiento tan original del Uruguay con raíces krausistas y tan difícil de definir para afuera del Uruguay, ¿verdad? ¿Cómo nace esa vertiente de pensamiento en Uruguay? Bueno, a mí me gusta mucho una síntesis que plantean Barrán y Nahum, ¿no? De que el vallismo nació en 1916. Como movimiento, ¿no? Me parece muy interesante porque ya en 1916 no está gobernando Valle, ¿no? Es decir, hay una cuestión ahí de construcción, no solo del ideario, sino del movimiento político que va desde el ejercicio de la presidencia con el liderazgo de Valle, pero todo un conjunto de activistas, pensadores, el rol del diario El Día también, claro, ¿no? Como escuela de formación. Y el movimiento social a su alrededor, ¿no? Las sufragistas, los anarquistas, el movimiento obrero, la inmigración, todo eso, el deporte, ¿no? Los clubes de fútbol, todo eso fue acompañado de leyes sociales, propuestas de innovación en la participación del Estado, democratización a nivel económico y cultural, ¿no? Pero que al principio no se le decía vallismo, porque en realidad es decir, la figura de Valle adquiere centralidad, pero o el reformismo o el inquietismo, le decían inquietismo, bueno, ¿no? El caudillo en aquella época, en todo caso, había sido Aparicio. Incluso, y no el viejo Valle, ¿no? Claro, porque hay quienes dicen, bueno, Valle fue como un caudillo civil, pero si bien tenía una impronta personal impresionante, ¿no? Y un carisma tremendo. Claro, pero tenía un carisma por el lado letrado, por el lado de la difusión a través de... ¿Era de los doctores? ¿No? Y bueno, él tiene un... Simplificar en doctores y caudillos es una cosa... Pero, me refiero a la idea de los pensadores, que estaban los doctores, digo, si se juntaba con esa gente. Tiene ese origen, ¿no? Cuando, es decir, si bien es hijo de un presidente militar, porque el padre Lorenzo Valle fue presidente y era un militar importante del Partido Colorado, él está en la generación romántica, de alguna manera, arranca siendo poeta, crítico de Santos, ¿no? Y después de todo el proceso del militarismo, que participa en varios levantamientos armados, en las críticas, bueno, hasta el atentado a Santos es en parte concebido como autor intelectual, es un tipo muy activo, pero también, bueno, en la cuestión universitaria, en su europeísmo, ¿no? Pero me parece que además, o sea, volviendo a la idea esa, cuando ejerce el poder se deja impregnar, quizá eso tiene que ver con su filosofía también, ¿no? Yo creo que Valle es como una especie de... siempre aproximado, pero es como un ejemplo de lo que podría ser una masonería criolla republicana, ¿no? Es decir, porque el krausismo tiene eso de la igualdad, porque, la claro, fraternidad. Pero salvo en Inglaterra o en alguna monarquía, siempre son republicanos los masones, ¿no? No, pero en Uruguay también tenía un toque más aristocrático, ¿no? Más de la élite. Valle es el primero como que la irradia a las clases medias, y ahí me parece que con mucha perspicacia de la historia, ¿no? De lo que pasaba en el momento. Es decir, incorporar, ya te digo, el pensamiento de los anarquistas, de las sufragistas. En parte también la idea de el nacionalismo económico en un sentido de desarrollo con mirada de progreso. Pero todo eso, hasta el año 16, en donde sufre la reacción de la Federación Rural, del riverismo. Te iba a preguntar, ¿no?, por el riverismo. Justamente. Claro, que el riverismo se aparta de Valle. A partir de 1913 hay un sector del Partido Colorado que lo tienen como ídolo, ¿no? Era un ídolo también, caudillo, ¿no? Pero era el que había consolidado el poder del Estado y la derrota de Sarabia. Claramente era un líder carismático, pero no con el perfil caudillista que tuvo un Wilson, que tuvo un Aparicio. Mira, eso es complejo, ¿no? Porque también están cambiando las formas de sentir la política,
¿no? Es decir, hay todo un proceso, eso también lo dice muy lindo Caetano y Rila. Hay parejas históricas muy buenas en Uruguay, ¿no? Barray y Nahum, Caetano y Rila, que dicen, bueno, es el pasaje de las lanzas a las urnas. Entonces, también el carisma, hay fotos de meetings, como le decían en la época, de Valle. Es impresionante la cantidad de gente que va, ¿no? Es decir, y lo mismo cuando el entierro, ¿no? Y Valle de los primeros en usar la radio. Tiene una forma de llegada muy, muy interesante. El bajismo, ¿no?, fue modernizador y progresista, eso no cabe ninguna duda. Entonces ahí yo creo que, es decir, podemos medir diferentes tipos de carisma o de llegada popular, pero lo que es cierto es que entre 1903 y 1915, que cuando se dieron, por supuesto, que muchísimas reformas, el divorcio, la definitiva, el voto de la mujer. Claro, bueno, el voto de la mujer va a venir. No, ahí está la propuesta en la reforma de 1917, la reforma constitucional, pero eso después no se sanciona nunca. Hay todo un tema ahí, ¿no? Pero también tenés las empresas públicas, la ley de 8 horas, todo eso. La separación de iglesia y Estado. Definitivamente. Pero la Federación Rural, que se crea en el 15, el riverismo, y también Luis Alberto Herrera, que va logrando en el Parlamento armar como una suerte de coalición opositora, ¿no?, derrotan al vallismo en las urnas, en la elección del año 16, que es como la primera elección con sufragio universal masculino. No era para elegir cargos ejecutivos o parlamentarios, sino para la constituyente. Claro. ¿No? Y ahí el primer Valle por presidente directo fue Jorge Valle. Seguro, eso es cierto. Pero pero lo interesante es que en esa elección, donde todavía hay un peso, o sea, la participación no es obligatoria, es una alta participación, pero vota más, por ejemplo, todo el interior que Montevideo, ¿no?, triunfan los riveristas y el Partido Nacional, por sobre el reformismo o el vallismo, ¿no? Entonces, ahí también se empieza a identificar como que hay algo, ¿no? Hay un componente que tiene una matriz, sin duda, colorada y sin duda desde el Estado, porque el vallismo se construyó desde el Estado, pero que es diferente al riverismo, que es diferente, ni que hablar, al herrerismo y todo eso, ¿no? Y de alguna manera el vallismo tiene ese doble origen, ¿no? Desde el poder, porque vaya, es típico de la clase política, pero a su vez dialogando con toda esa, a mí no me gusta mucho la palabra, pero podemos llamarle como modernidad o sociedad de urbanización y clases medias activa, participativa, republicana. ¿Algo relativo a lo que Barrán después llamó la civilización, no? Bueno, sí. A mí no me gusta mucho tampoco civilización y barbarie. No, claro, no, por supuesto. Yo diría, más que nada, es algo que le vemos a Sarmiento. Sí, viene de Sarmiento. Es un clivaje medio complejo, ¿no? No, yo lo creo que el vallismo, igual, porque también es cierto, ¿no?, se presentaba como el democratizador de esa civilización. Al sentido de Barrán, que era una sensibilidad. Exacto. Más que, sí, 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 que sí, un término absoluto. Sí, ahí el vallismo incluso tiene una cosa bien interesante, ¿no?, que nosotros siempre lo trabajamos en los cursos que nos daba Carlos de Masi, que el vallismo tenía un componente como iluminista, ¿no?, es decir, de un movimiento político que le daba a la sociedad lo que consideraba que, viste que se hablaba mucho de la reforma moral, por ejemplo, ¿no?, incluso yendo en contra de la corriente mayoritaria conservadora. Entonces, no, en ese sentido, y en aquella época se trabajaba mucho el tema como que lo cosmopolita era lo civilizado y lo arcaico o lo colonial era lo bárbaro, ¿no?, asociado, claro, también a lo rural. Hay que decir que conservadores eran los de antes. Sí, pero también los conservadores, bueno, acá los conservadores que surgen en 1913-15 son innovadores. Entonces, es decir, hay tanto el riverismo como Luis Alberto Herrera, hay un trabajo precioso de Pepe Herrera sobre eso, como la propia Federación Rural, obviamente que representan un freno político a las reformas y una protesta explícitamente conservadora, se define como conservadora, pero tiene una forma de hacer política que de alguna manera camina por sobre lo moderno, o sea, utiliza las nuevas vías, que es la participación con el sufragio secreto, ¿no?, el hacer lobby político, el generar una bancada parlamentaria, es decir, no vuelven a las cuchillas y a la revolución a caballo. Entonces, eso me parece también que es muy interesante, porque en definitiva, la alianza que va a haber entre el conservadurismo político y el liberalismo económico
es fruto de esa innovación, que es la reacción al vallismo, que por eso yo decía, el vallismo es como la democratización republicana de los ideales universalistas de, claro, ¿no?, de la Revolución Francesa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, concretamente y, jacobinismo. Bueno, jacobinismo le se rodó, ¿no? Claro, ahí, es un punto interesante ese, ¿no? Pero bueno, también, no sé, tenés todo el fenómeno del higienismo. Claro. Promovido por el vallismo, ¿no? A mí siempre me llama la atención ese dato, como en aquella época la carrera que más se hacía era medicina. Bueno, no, te voy a comentar algo que quizás, no sé si lo sabrás. Uruguay fue el segundo país que sintetizó anestesia para utilizar en las cirugías. ¿Y eso fue por esta época? Un poquito antes, fue fin del siglo XIX. O sea, tenía un crecimiento. Sí, o sea, que había una buena matriz. Una buena base. Sí. Yo gracias a Marcelino Bertelot y a otros que habían venido, ¿no? Claro, porque. A Medio Jacques. Mirá, porque ahí en el vallismo, lo que yo me acuerdo es que se duplica la cantidad de hospitales, por ejemplo, públicos, ¿no? Y también aumenta mucho, ahora no me acuerdo exactamente el dato, pero la matrícula en medicina, pero además, eso coincide con las plazas de deporte, con el plan, es decir, hay todo un movimiento, bueno, con el uso de las playas, ¿no? Y bueno, los espacios, claro, públicos. Bueno, y todo el cambio de nomenclatura, ¿verdad? El día de las playas, sí, el día de la familia. Eso, claro, va por el lado de la separación de la iglesia y del Estado. Yo siempre digo, no sé si están en broma o no, pero que es increíble cómo Valle, ¿no? Que tanto nombre nuevo dio las cosas, y hablando de los feriados, el día de la familia, todo eso, es el único que su calle no cambió de nombre y se mantiene tradicional, ¿no? Porque sigue siendo propio. Esa no pudo. Es que los cambios de nomenclatura tienen vida propia, ¿no? Tal cual, nadie tal le dice cual. La Torre a Convención. No. Pero Boulevard Valle Ordóñez sigue siendo propio. Tienes razón, es un dato curioso. Un dato como una burla de la historia del Valle. Pero, no, lo otro que me parece interesante, vos planteabas lo del vallismo, ¿no? Que es un fenómeno, a mí me ha pasado, viste, no sé, yendo a congresos, que en otros países no acreditan. Me acuerdo de los brasileños, todo lo que se hizo en ese primer tramo, ¿no? De reformas, ¿no? Sobre todo la parte de la laicidad, la cuestión del. Bueno, los argentinos se maravillan con la plebeyización, por ejemplo, de la sociedad, de la participación, siempre con imperfecciones, pero más democrática, ¿no? A nivel deportivo, a nivel educativo. Hasta pasada la Segunda Guerra Mundial, en Brasil se seguían comprando los cargos de diputación. Bueno, sí. O sea, de algo que en Uruguay. Yo no te digo que sea todo lo más democrático real desde aquella época, pero por lo menos había que ganárselo con voto. Claro, claro. Y, ¿no? y además que tenés rápidamente, esto es interesante, ¿no? Un proceso también como de sana politización de buena parte de la sociedad, ¿no? Que producto también de la expansión educativa. Yo creo que el vallismo tiene muchas cosas y a veces también se le acusa de otras que no es culpable, ¿no? Porque dice, las empresas públicas. Bueno, pero en la época de Valle. Eso fue el neovallismo, ¿no? No, el neovallismo también, pero en la época de Valle el presupuesto era con superávit. No era que un despilfarro, ni había empresas públicas y había servicios públicos de relativa calidad, pero se expande mucho la educación, por ejemplo. Entonces, hay la escala nuestra, yo creo que a veces permite eso. Es una idea de pequeño país modelo, ¿no? Pero es posible, ¿no? Con una fuerte intervención pública. También a mí lo que me genera como mucha admiración del vallismo es esa percepción que uno tiene al leer los documentos, al volver, es que había miradas estratégicas, filosóficas y políticas que confluían, que dialogaban. No había un pragmatismo chiquitito. Había polémica después, obvio, y no todo era perfecto, ¿no? Pero vos ves ahí herramientas conceptuales, ideológicas, muy ondas de discusión, y también de sentir que el país tenía que tener un proyecto, ¿no? Eso me parece. Sí, en ese sentido vos nombraste el diario El Día, era una tribuna conceptual fuerte también. O sea, no era como, digamos, son los medios hoy que tenés que avisarle al lector, se lee en dos minutos para. Había ideas en juego. Claro, pero yo he escrito años en un portal y vos lidiás con eso. O sea, hay una extensión que el lector no banca, hay un cierto nivel de complejidad que el lector tampoco banca, un cierto nivel de complejidad. Y bueno, era otra época, ¿no? A mí me contaba un viejo crítico de cine.
bueno, Mirosina TV, no, este, Manuel Martínez Carril, que había una época que la gente salía de los teatros o de los cines e iba a la puerta del diario El Día a esperar que salía la crítica. Y salía como una especie de sobrepágina, como una especie de resumen de las críticas culturales. O sea, era otro tipo de vida cultural que tenía el país. Y también iba a reflejarse en otra política. Sí, sí. Ahí, mira, yo creo que esto siempre hay que tratar después de afinar las miradas temporales, ¿no? Porque también tiene que ver con generaciones. Yo creo que hay un tema generacional, ¿no? Yo te decía, Valle, no soy, Valle es una de las grandes figuras, pero generación romántica, ¿no? Así que, Valle en parte fue coetáneo en sus inicios de José Pedro Varela, por ejemplo, ¿no? por ejemplo, ¿no? Así, por poner dos que conocemos todos, ¿no? José Pedro Varela estaba trayendo la idea del sufragio femenino en 1860. Fue el gran positivista, ¿no? Positivista en muchos aspectos, pero también cómo vivió Varela el proceso, aparte, bueno, luego se enferma, ¿no? Pero no por su enfermedad, sino la pasión que le puso a la reforma escolar y las críticas, ¿eh? También tenía algo de romántico, ¿no? De aquello de bueno, ese sentido que le ponían a la política, a la vida, a la filosofía, a la práctica, después cuaja con contradicciones en la generación del 900, en las políticas de los años 10, 15, 20, ¿no? Todo eso es una efervescencia cultural. Ojo, tampoco era unánime. O sea, siempre yo uso este dato que está bueno, ¿no? A la universidad no iban más de 3.000 personas, en un país de 1.000.000. Claro. Entonces, esa vida cultural, esa dinámica política se está expandiendo por la educación primaria, pero todavía no es masiva. Ahí tenemos que esperar a otra etapa, ¿no? Del Uruguay de los 50, donde se expande la enseñanza secundaria, todo eso, ¿no? Y yo creo que el día que vos decías, tenía altísima profundidad. Ya eran otros valles, ¿no? Pero también usaba, el día fue muy vivo en ser mediáticamente, digo, ¿no? Poner avisos clasificados, tenía página deportiva, incluso, bueno, yo me acuerdo de esto, siempre los peleé un poco con mis amigos hinchas de Peñarol, ¿no? Que Valle y el Vallismo eran muy pro el fútbol, ¿no? El fútbol criollo, y estaban muy atentos a lo que hacía Nacional, porque era la expresión de lo criollo civilizado, moderno, de aquella época, contra los cuadros ingleses. Claro. Entonces, el día también manejaba... Que cerraron en 1915. Bueno, los cuadros ingleses son anteriores, hay que reconocerlo también, porque el fútbol... Pero lo interesante es que el día no era solo una tribuna para los que buscaban el debate político o filosófico. Sabía también... Si no era solo para el Ateneo. Mediatizar, ¿no? Y eso era muy importante. No, ni que hablar, pero aparte, digo, una necesidad de orden práctico. Un diario tiene que vender unidades. Bueno. Y tiene que tener tiraje. Era un... Como negocio, era también muy valioso. Pero también, yo ahí creo que hay un cambio, ¿no? Esto, los que estudian historia de la comunicación siempre lo señalan, ¿no? La prensa hasta... No solo el día, pero el día es el que cambia, ¿no? Era una prensa de cofradías, ¿no? Así, bueno, el sector de fulano, o tal diario apoya a Mengano, tal diario es de la iglesia, tal diario es de los anarquistas. Es decir, como que el día, si bien es de Valle, ni que hablar, y es colorado, ¿no? Pero empieza a tener una llegada que va más allá, ¿no? Esa idea de que fuera Vintén, empieza a ir más allá de los miembros del propio grupo político. Y en eso yo creo que también está esa mirada, vos decías que clausista por la formación definitiva de Tomás Valle, pero esa mirada universalista, ¿no? Claro. Que me parece que es. Bueno, en parte eso también explica que el vallismo, a la larga, trasciende al Partido Colorado. ¿No? Eso, yo justo, mira, estuve trabajando. Disculpa, acabó el primer bloque. Perdón. Pero de eso quiero que hablemos el segundo bloque de la trascendencia del Partido Colorado y sobre todo de la situación del vallismo en la actualidad. Volvemos enseguida con Gabriel Quirich en Charlas de Mentes. No se vayan. Es una responsabilidad compartida el manejo de los residuos. Una nueva experiencia colectiva. Es inclusión y planificación social. Una nueva forma de participación y convivencia.
es un plan ambiental para transformar y valorizar nuestra ciudad. Bienvenidos al laberinto. Hay varias formas de entrar, pero también muchas barreras. ¿La salida? Allá. Bien, vamos. Cuando estés afuera disfrutando lo que más te gusta hacer, recordá guardar tus residuos. Cuidar el ambiente también depende de vos. Montevideo más verde. Intendencia de Montevideo. Por ejemplo, suponete que yo voy a pedir un aumento a mi jefe, ¿no? Y él me dice, de ninguna manera, yo no te puedo dar ningún aumento y de acá a 6 meses, olvídate. Y yo, ¡ah!, me tiro al piso, empiezo a romper todo. Te echan. Eso es una rabieta. Exactamente. Te echan. Entonces, como al niño no le va a servir para el futuro, tratemos de que cuando sea niño aprenda a controlar eso. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visitanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. La UNAJPU dice... 250 pesos es absolutamente insuficiente. Absolutamente insuficiente. El ajuste debe ser un aumento y no un adelanto. Y no un adelanto. ONAJPU. Seguimos en Charla de Mentes con Gabriel Quirici, hablando, entre otras cosas, del vallismo. Gabriel, habíamos quedado con un cliffhanger, habíamos estado hablando de cómo el vallismo saliendo del Partido Colorado. Y hoy en día está bastante claro que hay una especie de migración de votos vallistas hacia el Frente Amplio, por ejemplo. Bueno, es todo un tema ese, ¿no? Yo creo que quizá los electoralistas podrían hacer análisis más finos. Somos uruguayos, hablemos sí, sin saber. No. Lo que sí, te puedo contar que sé, porque justo estaba en una investigación sobre las percepciones de los estudiantes. Es un trabajo muy lindo que estamos haciendo con varias universidades de América Latina. Es a partir de las facultades sociales. Se ponen encuestas a los estudiantes de 15 años. Son encuestas sobre la enseñanza de la historia muy amplias. No sobre resultados, sino percepciones de la temporalidad, pila de cosas. Se compara Argentina, Brasil, Chile, Perú, México. Es una investigación re linda. Y hay una pregunta que es, ¿cuál es la personalidad histórica más importante de tu país? Y se dan 5 opciones, ¿no?, vacías, que para que vayan poniendo. Bueno, sale siempre con diferencia, primero Artigas, que bueno, uno siempre asocia a que es el héroe patrio. Es casi un fundador mítico, ¿no? Bueno, claro, está la tradición de enseñanza que hay, más allá de las clases de historia, ¿no?, sino en la escuela, la referencia. Artigas es una figura muy importante. Un pabellón. Pero, en segundo lugar, ya, nosotros ya la aplicamos en 2011 y ahora en 2019, se hacen cada 10 años más o menos. En segundo lugar, ya esta vez quedó Valle y Ordóñez, ¿no? Y tercero, Varela. Porque en la primera salió Artigas, Varela, y aparecían después entreverados. Estos rankings no son aproximaciones, ¿no?, pero aparecían Rivera, La Valleja, Valle y Ordóñez. Ahora, claramente, en esta segunda encuesta,
ya te digo, fue de hace 2 años. Valle estaba segundo, ¿no? Y además hay un análisis estadístico que permite ubicar, porque también puede ser segundo en menciones, pero lo nombraron todo al final. Bueno, ubicar las menciones de acuerdo a qué momento de la encuesta fue que apareció. Y Valle, Artigas y Varela ocupan lo que se llama el núcleo central de la encuesta. O sea que para muchos chiquilines es una referencia. Estamos hablando de chiquilines de 15 años, ¿no? Sí, sí, sí. Sea porque o lo dieron en la escuela o en el liceo. O sea, el vallismo ha logrado trascender, ¿no? Es decir, forma parte del ideario uruguayo, sea uno blanco, colorado, del frente, ¿no? Eso me parece que es interesante. En lo que vos decís del movimiento, yo creo que hay dos cosas ahí, ¿no? Por un lado, el vallismo tiene un segundo impulso muy fuerte con Luis Valle. Tiene vallismo. ¿No? Luis Valle y toda esa otra generación, ¿no? A Mesa, es una cosa también impresionante. Incluso, hasta yo te diría, los jóvenes de la lista 15, y paro acá, excepto Jorge Valle. O sea, esa construcción del neovallismo, también intervencionista, republicano, democrático, hasta la crisis de los 60, ¿no? Porque Jorge Valle toma la lista 15 después de la muerte de Luis Valle, 64, y ya ahí él empieza a apuntar al neoliberalismo. Al neoliberalismo. En el terreno económico, no en el terreno de las libertades y todo eso que sigue siendo. No, hay una cosa demócrata, que se dice republicano, ¿no? Que de la restauración democrática para acá, el único presidente que fue 100% liberal en cuanto a su relación con la prensa y con ciertas no bajadas de línea, fue Jorge Valle. Bueno, no sé, eso tendrás que averiguar con los comunicadores. No, es algo que te lo dice todo el mundo. O sea, nunca jamás levantó un teléfono para llamar a un medio. No, eso puede ser, sí. Pero siendo lo del vallismo, lo que me parece interesante es que hay como un desgajamiento de ese, si querés, segundo gran vallismo, que fue el de liderado por Luisito, que le decían así, era un calificativo muy lindo en realidad, de afecto, de cariño, y que vos ahí vas a tener una parte, yo qué sé, con Selmar Michelini, Hugo Batalla, bueno, el propio Luis Hierro Gambardella, Vasconcelos, pero que empieza también a dialogar con otros sectores de la sociedad uruguaya. Bueno, yo creo que Gestido tiene más la tradición del vallismo como... Ahí está la diferencia que con el Frente Amplio, ¿no? El vallismo sigue siendo al mismo tiempo fruto del ejercicio del control del Estado, ¿no? Es decir, un militar vallista, ¿no? Constitucionalista, republicano, probo absolutamente, pero a su vez más conservador del orden, ¿no? Porque el vallismo tiene una parte de orden y poder, ¿no? Que es lo que creo que el Frente Amplio no tiene, porque el Frente Amplio viene como más de movimiento social, ¿no? Vos podés decir, bueno, Sereni era un militar vallista y es fundador del Frente Amplio, tal cual, pero la opción por irse del vallismo, por formar incluso un partido alternativo en aquella época, generó toda una cuestión más como de movimiento, incluso fue un sector político considerado en muchos aspectos como el no deseado del sistema político, hasta posteriormente la dictadura. Entonces, hay todo un tema que, bueno, el vallismo se resignifica, creo, después de la crisis de los 60. ¿Dónde está el vallismo hoy? A mí no me parece que sea solo en el Frente. No, me quedé pensando en esa idea. Porque uno dice, bueno, porque también creo que el Frente Amplio tiene... Hay otra cosa, ¿no? Pensándolo, por eso te decía, los electoralistas tienen trabajo para hacer acá. No siempre el vallismo fue mayoritario en Uruguay. Eso es lo otro. O sea, en el 16, que estábamos charlando, cuando se configura la idea de que hay un vallismo, pierde las elecciones. O sea, es mayoría riverismo, Partido Nacional, que incluso el vallismo iba aliado con Frugoni. Hay una parte del socialismo que siempre tuvo mucho feeling con el vallismo, ¿no? El socialismo histórico en Uruguay. Bueno, en los años 50... Luis Valle por figura, pero el Partido Colorado pierde con el Partido Nacional, ¿no? Después del esplendor neovallista. No necesariamente siempre fue mayoritario, ¿no? Y bueno, y el Frente Amplio, que ahora está en un retroceso, pero cuando llega el 51% de los votos, no es solo vallismo. ¿Sí? Me parece, no. Bueno, hay una parte del vallismo, porque también yo estaba tratando de recordar, ¿no? El Partido Colorado cae mucho en esa elección, no creo que es la que tiene la votación más baja. O sea, que sin duda migraron muchos votantes colorados para el Frente. Yo jamás quise decir que... No dije que vos dijeras, pero hay como que la política social, eso también se parece. Hay un cierto pacto del Frente Amplio con la ciudadanía urbana. Sí. ¿Sí? Que líderes como, por ejemplo, Mujica o Sendic Padre
ampliaron de plataforma a no tan urbana. Sin duda, sin duda. Sí, yo creo que el Frente en parte logra mezclar, eso es un tema aparte, ¿no? Pero elementos que son como del vallismo, si querés, más colorado republicano socialdemócrata profundo, porque hay otra parte socialdemócrata, el foro vallista, San Quintín, que se reivindica socialdemócrata, pero que perdió muchos votos, ¿no? En ese momento. Pero también el Frente creo que tuvo mucho feeling con un sector blanco popular, ¿no? El nacionalismo, porque yo qué sé, Fernández cree. Porque Partido Blanco o Partido Nacional no es solo el herrerismo, ¿no? No, claro. Entonces, si bien en aquel momento Larrañaga fue una renovación dentro de la interna del interior blanco contra la calle, también creo que hubo mucho nacionalista popular, de ideas progresistas, que terminó también dentro del Frente, ¿no? En la votación. Me parece que es una combinación ahí más interesante. Y bueno, pero líderes como Mujica, Rodríguez Camuso eran Frente Amplista, pero en blanco. Claro, y bueno, y tiene a Nino Boa, ¿no? Y claro. Lo que vos decís de lo urbano también está bueno pensarlo, porque claro, Tabaré Vázquez refleja más la impronta urbana. Urbana, y además, justo cuando se dio la muerte de Tabaré, escribiendo alguna cosa ahí sobre su nombre, que es un nombre típicamente del Uruguay del 900, la leyenda, ¿no? Tabaré, Sorolla San Martín. Pero Tabaré también es un ejemplo de, en el mejor de los sentidos, ¿no? De Mi Hijo el Doctor, que es el Uruguay de las oportunidades del vallismo. Sí. ¿No? Que Mujica un poco más. Yo creo que por eso digo que el Frente logró combinar en algún momento, el Frente Amplio Encuentro Progresista, ¿no? Tener una impronta de tradición colorada, vallista, democrática, más las izquierdas y el cristianismo social, y también tener una parte más blanca del interior, que creo que un poco el resultado de ahora, de la pérdida de votos, más allá de un montón de elementos que se pueden analizar, el Frente pierde con un sector del vallismo, llamale progresista, clases medias, que se va con Talvi desencantado del Frente, desencantado, me parece que ahí hay un punto, y pierde en el interior, ¿no? Entonces, como que se le acotaron esos dos. Dijera, subí, se fue mi papá, ahora que quedaron esos votos, ¿no? claro, pero es interesante pensar que, aunque obviamente no todo el mundo es vallista, siempre el vallismo es una referencia. El herrerismo, a veces, se define como lo opuesto al vallismo. Sí, sí. Es famosa la frase de Luis Alberto Lacalle Herrera al dirigente del PIT-CNT cuando dijo que era el día de las playas, no, es el día de la consagración de la Virgen, no sea vallista. Claro, claro. Sí, sí, yo creo que el vallismo, por muchos factores, me parece que lo que charlamos la parte anterior, esto es una impresión, ¿no? Pero también por haber sabido leer mejor los tiempos históricos, fue más matricial. O sea, su obra contradictoria, imperfecta. A mí no me gusta tampoco cuando todo es vallismo, ¿no? Porque incluso en los cursos históricos, al final chiquinense, todo lo hizo Valle. No. Pero la obra de discusión, de extensión institucional, política, ideológica, mediática, tuvo largo aliento, más allá de la figura de Valle. Lo desborda, ¿no? Porque fue una obra, digamos, que marcó los tiempos. Claro. El herrerismo es más una reacción. Y tiende a concentrarse en algunos sectores menos representativos a nivel histórico. Entonces, en algún momento el herrerismo fue muy popular también, ¿no? Pero tampoco fue siempre mayoritario dentro del Partido Nacional incluso. No, aparte están los números de las elecciones. Creo que la máxima votación del herrerismo fue un 30 y algo%. Claro, claro. No, podría decir, bueno, en la época de Terra. Claro. Pero ahí es muy, muy, muy cuestionado. Porque, tampoco eran elecciones directas. No, y además estaba la abstención del otro sector. Y además, claro, que Herrera tiene, eso siempre, me acuerdo mucho que lo contaba Luis Alberto Heber, ¿no? En un seminario que hicimos a 100 años de las primeras elecciones con sufragio universal masculino, decía, bueno, lo que pasa es que el golpe de Terra, el apoyo de Luis Alberto Herrera, porque el golpe no le dio solo Terra ahí, ¿no? Así, también para muchos blancos no herreristas, bueno, el Partido Nacional estuvo dividido hasta el 58%. Porque era como, bueno, defender la institucionalidad era lo que le quedaba al partido de la oposición. Y Herrera ahí como que dio un paso exagerado. Sí, la oposición a Rivera era Nardone, ¿no? Claro. El ruralismo, justamente. Exacto, exacto. Pero bueno, son elementos como que son parte de nuestra configuración política. Exacto. Tú hablabas recién en el otro bloque de esa extraña, digamos, equivocación que se da cuando se confunde
que el liberalismo económico siempre viene a la mano del conservadurismo político y que no hay que confundir el liberalismo económico con el político. Quizás Jorge Valle era liberal en ambos sentidos, pero muchas veces lo que vemos de la mano de un liberalismo económico es un conservadurismo político. Y hoy en día tenemos el fenómeno emergente en Uruguay de los libertarians. Bueno, yo no conozco mucho los libertarians uruguayos. Porque el libertario uruguayo es Salles. No, es libertarian Salles. Ahora bueno, ¿qué será el libertario? Bueno, yo de lo que conozco de historia, no conozco la libertad. Yo creo que hay un tema ahí interesante, enganchando con esto que veníamos hablando antes, ¿no? Y es que el liberalismo, desde la perspectiva filosófico, política, yo mencioné la masonería, ¿no? Si la masonería es un vector, si querés, de acción mucho más dirigido a determinados sectores de influencia, ¿no? Y con algo, un gran predicamento, pero también hay digamos, una percepción ideológica ahí que es muy interesante de expansión de los derechos, del racionalismo, de la igualdad, sí. ¿No? Eso ese factor del liberalismo tiene después expresiones políticas a nivel del republicanismo, del la extensión de la educación, el liberalismo forma parte de la gran tradición, llamémosle, de la modernidad democrática. ¿Sí? Yo creo que hay un, no sé cómo decirlo así, si no es esquematizando, pero hay un grave error de la Guerra Fría, por llamarla de alguna manera, que es decir, el liberalismo es el capitalismo y es opresor. El liberalismo es... Incluso las izquierdas surgen del liberalismo. Bueno, las izquierdas, ¿no?, están renunciando a las banderas de la libertad en aras de... Yo creo que esto... Yo te digo, desde la historia, la izquierda y el liberalismo son primas hermanas. Bueno, el hombre nuevo era el hombre libre. Por supuesto. Y lo que se confunde, pero hay un factor que confunde la Guerra Fría, pero otro factor que no conozco a los libertarian, pero yo veo muchos liberales económicos absolutamente autoritarios, barra bravas y defensores de la explotación, que el liberalismo nunca defendió la explotación, nunca, ¿no? Así, incluso se ha ido, entonces, y la desigualdad. Si algo no promueve el liberalismo, una cosa es la libre competencia, otra es la desigualdad. Claro. Nunca, es decir, ni Adam Smith, aparte, bueno, hay unas vulgatas que parece que se leen entre algunos que son medio fanáticos, el liberalismo es antifanático. Lo que es tolerante, ¿no? Es decir, ¿cómo un liberal va a ser fanático? Yo conozco a uno que anda en Argentina que a veces lo llaman. Milei. No, bueno, por favor, si eso es ser liberal, agrediendo Milei a todo el mundo... Milei es justamente el candidato de los libertarians. Pero no son... Pero eso es un autoritarismo disfrazado. Absolutamente, pero lo que pasa es que hoy en día, dado que todas esas líneas se manejan desde las redes sociales... Primero polarizan y esquematizan rápidamente. Claro, fanatizan. El sector de este programa, que se llama Ideas que no entran en 280 caracteres, alude a eso justamente. Claro, claro. Y tiene el tema de que tanto izquierda como derecha, en Twitter, por ejemplo, ambos son negadores de la libertad y toman a la libertad como un efecto pernicioso del otro lado. O sea, el famoso no me pises de la viborita de los libertarians, el símbolo de ellos, es tomado como despectivo de por los izquierda identitaria, llamémosle, como que lo que quieren es libertad para ofender a la gente. Y los libertarians dicen de la izquierda identitaria que quieren imponer una forma matricial de pensamiento venida a Estados Unidos. Mirá. Lo más triste es que todos tienen razón y todos están equivocados. No, yo esto que conozco de este personaje, que ya te digo, me parece que es muy violento, además que está lejos del liberalismo, es como una caricatura de algunos otros momentos. Yo me acuerdo de trabajar en los cursos de historia, ¿no? Por ejemplo, las justificaciones de un liberalismo económico colonial, racista, ¿no? Hablo del siglo XIX, donde justificaban la explotación de los pueblos oprimidos, la expropiación a los judíos, todas esas cosas. Por el hombre, la libertad de su empresa. Por ejemplo, el liberalismo británico, algunas ramas fueron absolutamente racistas, explotadoras. Pero ya ahí hay como un uso del liberalismo simplemente para un beneficio propio o de un grupo o de una sensibilidad política autoritaria, excluyente, ¿no? Claro, pero era muy famoso, ¿no? Estoy pensando en Beck Villegas, vos hablabas de un liberal. Sí. Pero vos le decías a una persona, bueno, yo te digo de un país que tiene un 50% de impuesto a la renta por encima de $1,000,000, que tiene fuertes intervenciones en salud, enormes intervenciones en policía, bla, 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 y te dicen, ¿qué? ¿La Unión Soviética? No, Estados Unidos.
Claro, sí, sí, hay como hasta un desconocimiento, me parece, no conozco, ya tengo los de acá, pero... Del pensamiento liberal de Keynes, porque yo creo que Keynes es un liberal apasionante. Sí. ¿No? En el mejor de los sentidos. Pero ¿qué hizo Keynes? Bueno, el capitalismo, la economía desbordó, no nos dan las matrices interpretativas de la teoría económica para entender por qué se dio la crisis del 29 de la Gran Depresión. Reformulemos la teoría. Pero no se hizo socialista Keynes. No. Al revés, renovó, revitalizó el. Pero bueno, te dicen que el keynesianismo es casi como el socialismo. Bueno, pero a Valle lo acusaban de socialista. Pero es una fanaticada. Le decían comunista Chapa 15. Claro, es una fanaticada que en realidad, yo por eso siempre digo, eso esconde otra cosa. Porque es como cuando mirá, cambio el eje, pero me parece que sirve para pensar, como que decís vos. Cuando te dice, bueno, no, pero el socialismo de la época de Stalin, hay un historiador fantástico, no sé si lo recuerdo, Moshe Lewin, que tiene un libro que se llama El siglo soviético, siempre lo recomiendo a los chiquilines para leer críticamente la Unión Soviética, pero no desde el anticomunismo, que eso no sirve. Dice, bueno, llamarle socialismo a la dictadura de Stalin, donde, por ejemplo, el socialismo es socializar los medios de producción, todo era del Estado, bueno, en realidad, hasta donde no utilizó el ropaje de una ideología que uno podrá estar de acuerdo o no, pero que tendía a compartir la riqueza para justificar el autoritarismo. Entonces, claro, ¿fue socialista el estalinismo? Bueno, ahí es liberal un autoritario. Ahí tendríamos que hablar del socialismo científico y toda la perversión que fue la hacemos otra marxista. Charla. ¿No? Te comprometo. Se nos fue el tiempo, bueno, Gabriel. Gustazo, muchísimas gracias. Realmente fue un placer. Faltó educación. Faltó todo. Así vamos a tener que estar la segunda parte, sin duda. Un gustazo. Estuvimos con Gabriel Quirici. Nos vemos en Ideas que no entran en 280 caracteres. ¿Quién puede vivir con 14.853 pesos por mes? Ajuste de julio para jubilaciones y pensiones mínimas. 160.000 jubilados y pensionistas esperan una respuesta. Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU. Bienvenidos al laberinto. Hay varias formas de entrar, pero también muchas barreras. ¿La salida? Allá. Bien. No. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la ruta 1, kilómetro 28500. La filial Mercosur reconoció mi trabajo como imitador de César Trompón. ¿Quién cree? ¿Y eso qué te implica? ¿En qué te mejora la cantidad de trabajo, el quantum de lo que podés percibir como...? En principio levanta mi ego, ¿verdad? Que no es menor. Es una responsabilidad compartida el manejo de los residuos. Una nueva experiencia colectiva. Es inclusión y planificación social. Una nueva forma de participación y convivencia. Es un plan ambiental para transformar y valorizar nuestra ciudad. Cuando estés afuera disfrutando lo que más te gusta hacer, recordá guardar tus residuos. Cuidar el ambiente también depende de vos. Montevideo más verde. Intendencia de Montevideo.
que no entran en 280 caracteres, el espacio semanal en el que nos resistimos a la nada, pensando sobre algunos de los temas importantes. Hoy les propongo una cosa de la que no hemos hablado aún. ¿Se pusieron a pensar esa particularidad que tiene el Uruguay de ser un país laico en su estado? Esto implica mucho más que ser un país no confesional. Implica que tenemos una impronta nacida en el vallismo, asociada, según se dice, también a la masonería, que tiene que ver con, primero, un valor de la racionalidad como una guía heredado de la Revolución Francesa, quizás de los jacobinos, pero también tiene que ver con un punto de vista respecto de la religión muy particular. Porque tenemos que entender lo siguiente: no necesariamente un país laico es un país que rechaza cualquier contenido religioso. Esa es la forma en que lo hace nuestro país, y las personas que se oponen a este tipo de laicidad lo asocian con una ideología llamada laicismo. El laicismo sería una ideología que pone a la laicidad en un valor tan importante como, por ejemplo, una religión pondría el propio valor de la divinidad. No creo, es personal, que Uruguay tenga este tipo de laicismo, pero está claro que nosotros tenemos un artículo 5 en la Constitución que compromete al Estado a ciertas garantías y también a ciertas limitaciones. El Estado no puede ser confesional. Es sabido que cada vez que un funcionario pone un símbolo religioso de uno u otro tipo, siempre hay personas que lo rechazan. También es sabido que cuando, por ejemplo, en el pleno ejercicio de su derecho a tener su propia religión, un político, por ejemplo, cuando un presidente asume, va, por ejemplo, a una misa, hay gente que lo rechaza. A mí me parece que está mal, porque el presidente tiene su derecho a hacer su religión y a vivirla como le dé la gana, sea o no el presidente de todos los uruguayos. Eso no implica nada. Tenemos que entender qué valor le vamos a dar nosotros a la laicidad para entender si realmente es un valor o si en algún momento debería ser puesto en cuestión con otros temas. Uno de los problemas es que tenemos que entender que esto no es un tema tan baladí que sea puesto en peligro, por ejemplo, si se pone una estatua, pongamos por caso de la Virgen María en la playa, que fue uno de los grandes debates de hace un par de años, ¿verdad? Se propuso poner una estatua, donde además hay una estatua de Yemanyá, donde hay estatuas de Confucio, donde hay muchísimas estatuas de muchos tipos, pero justamente parece que si la que quiere hacerlo es la Iglesia Católica, genera resquemores que no ocurrirían en otro caso. Esto ocurre cuando, por ejemplo, el anticlericalismo enturbia el concepto de laicidad, y la laicidad ahí deja de serlo. Porque tenemos que entender algo: si nosotros somos anti una ideología, ya nos estamos ideologizando y perdemos el verdadero valor de la laicidad, que es la pluralidad. La laicidad, en su base, tiene la aceptación de todos los puntos de vista. La laicidad tiene el no dogmatismo, y por no dogmatismo implica también un concepto que puede ser abigarrado, pero es el no dogmatismo en el antidogmatismo. ¿Esto qué quiere decir? No permitir tematizar las cosas, no permitir hablar de las cosas. ¿Sí? Una persona puede estar obligada por su función, pongamos por caso un representante nacional o el presidente de la República o un intendente, pero eso no afecta a su vida privada. Su vida privada puede ser tan dogmático o tan religioso o profesar la ideología que se le dé la gana. Es libre. Esa es la libertad que la laicidad nos ha dado en Uruguay. En nuestra vida privada e incluso en nuestra vida pública, pero personal, podemos hacer lo que queramos. Es una libertad que no existe en Irán, es una libertad que no existe en algunos países de África, y es una libertad que no existe en países como Estados Unidos, donde el concepto que prima en algunos estados es que está prohibido hablar del tema. Entonces, si nosotros vamos a prohibir hablar de un tema, ¿dónde queda la libertad? Esa libertad que la laicidad se suponía que tenía que garantizar, que es la libertad de culto, por ejemplo, ¿dónde queda si nosotros nos prohíben ciertos temas? No es un tema sencillo, no es un tema que se vaya a agotar, pero es un debate que los uruguayos nos tenemos que dar de alguna manera. Pensémoslo, ¿la laicidad es realmente un generador de pluralidad? ¿Es realmente el respeto por las creencias de los demás? ¿O es simplemente, pongamos por caso, una antirreligiosidad disfrazada? Yo creo que, y es mi opinión, cuando en Uruguay se intentó, mediante la separación de la Iglesia del Estado y la imposición del Estado no confesional,
lo que se buscó era que efectivamente nosotros tuviéramos pluralidad y libertad para elegir lo que nosotros quisiéramos. Quizás en este momento la situación amerite a que por lo menos podamos volver a hablar del tema. Yo personalmente me siento muy cómodo con la libertad y me siento muy cómodo con la laicidad, pero esa es una de las opiniones, es uno de los puntos de vista. Lo que no podemos permitir para nuestro país es que haya puntos de vista que tengan voz y haya puntos de vista que no los tengan. Todos sumamos al concierto y todos tenemos el derecho de ser escuchados. Inclusive en un tema que se tematiza tan poco desde el punto de vista civil como es el de la laicidad. Esto fue Ideas que no entran en 280 caracteres. Nos vemos la semana que viene en Charlas de Mentes para Resistirnos a la Nada.